Amados hermanos, paz de Cristo, damos gracias a Dios por darnos el grande honor y privilegio de poder venir ante ustedes por este medio para poder compartir la palabra de Dios. Hoy día hemos comenzado nuestra cadena de oración de 24 horas y Dios está moviéndose en una manera muy poderosa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes, mis hermanos, por ser constantes en la oración. También quiero agradecer a todos los niños que participaron en el culto de infantil. Fue de mucha bendición. Gracias, hermanos, por mandar sus videos y ya estén preparándose para el próximo culto, que pronto vamos a dar la fecha. Ya vayan preparando sus videos una vez más, cantos, salmos, alabanzas, o simplemente los niños jugando, haciendo travesuras, y todo para la honra, para la gloria de Dios. Para los miembros de la iglesia de East Palo Alto, les recordamos que estamos en ayuno, así que vamos a continuar con nuestro ayuno en el nombre de Jesús. Amén. Manden sus ofrendas, sus diezmos, pueden usar su app, como a este tiempo muchos de ustedes lo han hecho. Pueden también mandar su ofrenda, sus diezmos al P.O. Box de la iglesia, el P.O. Box 639, Palo Alto, California, el código postal 94302, el P.O. Box 639, Palo Alto, California, el código postal 94302. También para los hermanos que están afuera del área, que nos escuchan de otras ciudades, otras iglesias, otros países, háganos saber, mis hermanos, de dónde nos están escuchando. Manden una nota, por favor, allí en Facebook, o también pueden inscribirse a nuestro canal de YouTube, y de esta manera pueden recibir los mensajes que cada día estamos presentando al pueblo de Dios. Esta ocasión, esta noche, voy a hablar sobre la oración. El tema de la oración es un tema muy importante. Aún desde el Antiguo Testamento, todos los hombres, mujeres que Dios usó y ha usado a través del tiempo, han sido personas de oración. Y la razón por esto, cuando Dios sopló en el hombre espíritu, y dice la Biblia que Dios le dio al hombre aliento de vida. En la oración, mis hermanos, nuestro espíritu hace contacto con Dios. Dios es espíritu. De manera que la oración es el único medio que nosotros podemos tener esa intimidad con Dios. Ahora que hemos recibido el Espíritu Santo en nosotros, nosotros, amados hermanos, necesitamos orar, practicar la oración. La oración debe de ser un estilo de vida para nosotros, porque es el oxígeno de nuestra alma. Es, amados hermanos, lo que nos tiene constantemente en contacto con Dios. Amén. Lucas capítulo 11, verso número 1, dice la palabra de Dios. I'm going to be teaching today on prayer. We're going to be speaking on prayer because prayer is such a needful discipline that every Christian needs to have. Amen. So Luke chapter 11 and verse number 1, Lucas capítulo 11 y el verso número 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Jesus was praying in a certain place, y cuando terminó, when he had finished, uno de sus discípulos le dijo, one of his disciples said to him, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. After Jesus had finished praying, a disciple of Jesus came to him and said, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Amados hermanos, había algo poderoso de la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo que fue muy notable a sus discípulos. There was something very powerful
about the lifestyle of prayer that Jesus had, that it was noticeable to his disciples. Este discípulo vino y le dice, enséñanos a orar. Enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Lord, teach us to pray as John taught his disciples. Lamentablemente, mis hermanos, nosotros no enseñamos mucho sobre la oración como nosotros debemos enseñar. Enseñamos tantas otras cosas. Yo recuerdo cuando fui bautizado, los consejos que me daban, no hagas esto, no vayas acá, no hagas esto, no te vistas de esta manera. Puro no, pero nunca me enseñaron cómo orar. I remember when I was first converted, I was told everything I was not supposed to do. Don't do this, don't do that, don't go here, don't go there, don't dress this way. A bunch of don'ts, but they never taught me how to pray. La oración, amados hermanos, es un arte que debe ser enseñado y también aprendido. Prayer is an art that must be taught and it also must be learned. La razón por qué muchos cristianos no oran es porque ellos nunca aprendieron cómo orar. I am convinced that the reason many Christians don't pray, it's simply because nobody taught them ever how to pray. They never learned how to pray. La oración es el lenguaje de Dios. Prayer is the language of God. Es el único medio que tenemos para comunicarnos con Dios. La oración, amados hermanos, hemos dicho, es un arte. We have said that prayer is an art. Un arte es algo que se aprende. An art, it is something that you learn. Un arte tiene guías, tiene principios, tiene disciplinas. An art, it has guidelines, it has disciplines, it has ways in order for it to be done correctly. Usted, amado hermano, puede convertirse en un maestro de un arte. You can become a master of an art. Un arte es algo que puede ser visto y admirado. An art, it is something that can be seen and also admired. Un cristiano que no ha aprendido el arte de la oración es un discípulo de Cristo sin desarrollo completo. A Christian that has never learned how to pray, he's a disciple of Jesus that has really never matured. Siempre va a estar falto de recursos espirituales, le va a faltar fortaleza, le va a faltar poder, va a ser escaso de visión, va a ser muy escaso de sabiduría. You see, a disciple of Jesus that really never learned how to pray, he's going to lack strength. He's going to lack that spiritual power. He's going to lack vision, and he's also going to lack wisdom. La vida espiritual va a ser débil, confundida, sin desarrollo. That spiritual person, or that person that must be spiritual, instead of becoming spiritual, he's going to be weak, he's going to be confused, and he's not going to mature. Ser espiritual va a ser una carga para esta persona. You see, to be spiritual, it's going to be a very hard task for that person. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. The Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2 and verse number 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Paul tells us that the natural man, he cannot understand, he cannot perceive the things that are of God, of the Spirit of God. Porque para él son locura. You see, they're foolishness to him. Y no las puede entender porque han de ser discernidas espiritualmente. Paul tells us that the things that are of God, the things of the Spirit, the natural man cannot understand them because they must be discerned spiritually. Amén. En Lucas capítulo 11, comenzando con el verso 2 hasta el verso número 4,
in the Gospel of Luke chapter 11, beginning with verse number 2 all the way down to verse number 4, Jesus gives us here a lesson on prayer. Aquí Cristo nos da una lección sobre la oración. Verso 2, let's read from verse number 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. When you pray, pray, our Father which art in heaven. Santificado sea tu nombre, hallowed be thy name. Venga tu reino, your kingdom come. Hágase tu voluntad, thy will be done, como en el cielo, as it is in heaven, así también en la tierra. Verso 3, el pan nuestro de cada día, give us this day our daily bread, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, and forgive us our debts, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, as we forgive our debtors. Y no nos metas en tentación, and lead us not into temptation, mas líbranos de el mal. Nuestro Señor Jesucristo comienza su enseñanza sobre la oración diciendo, cuando oréis. Jesus begins his teaching on prayer with these words, when you pray. Para el cristiano, la oración no es una opción, es una necesidad. For the Christian, prayer, it's not an option. It really is a need. Cristo dijo, cuando oréis. Jesus said, when you pray. Esto significa que debemos orar. This means that we ought to pray. En su enseñanza, Jesús presenta seis aspectos o seis pasos sobre la oración. In his teachings, Jesus teaches six principles or six steps about prayer. Primeramente, miramos lo que es la relación, la intimidad, la confianza. First, we see relationship, intimacy with God. En segundo lugar, miramos alabanza y adoración. Number two, we see worship. We see adoration. Número tres, miramos rendimiento completo, una entrega completa al Señor. In number three, we see a complete surrendering unto God. Número cuatro, la provisión divina que viene de parte de Dios. God's divine provision. Número cinco, un perdón completo. Es decir, nosotros perdonamos y Dios a nosotros nos perdona. And number five, a complete forgiveness. As we forgive, God will forgive us. Y finalmente, número seis, la protección divina que Dios a nosotros nos da. Vamos a comenzar con el punto uno, relación. Verso dos, we're beginning with the first step, which begins with verse number two. Cristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Our Father which art in heaven. Orar se trata de una relación íntima con nuestro Padre Celestial. Prayer begins with, it's an intimate relationship with our Heavenly Father. Por medio de la oración, nos presentamos delante del Creador con la confianza como de un niño a su Padre. You see, in prayer, we have to come with that boldness, with that confidence, just like that child comes to his father, Abba, Father. That's what the scriptures teach. Amen. We come with that confidence before our Heavenly Father. La oración, amados hermanos, nos conecta de esta tierra directamente al cielo. Gloria a Dios. You see, prayer connects earth to heaven. En Romanos capítulo 8, verso 15, in Romans chapter 8 and verse number 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Paul tells us that we have not received
the spirit of bondage, para estar otra vez en temor, to be once again tied up into fear, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. We have received the spirit of adoption, por el cual clamamos, Abba, Padre, by which we cry, Abba, Father. Abba, Padre, ¿verdad? Como cuando el niño, papi, papi, papá, con esa confianza, con esa certeza, con ese amor. You see, Abba, Father, it's like when a child cries out to his dad, Daddy, 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 with that confidence, with that assurance, with that love. That is the way prayer should be. The Bible says that we're supposed to come boldly before the presence of God. La palabra de Dios dice que debemos venir delante la presencia de Dios confiadamente. Confiadamente. Amado hermano, no importa nuestra condición, incluso los pecados. Amén. Aún cuando hemos pecado, es cuando más necesitamos correr a nuestro Padre Celestial. El segundo paso de la oración, the second step that we see in prayer, alabanza y adoración. Adoration, praise and worship. Verse number 2, verso 2, santificado sea tu nombre. Hallowed be thy name. El segundo paso de la oración es alabanza y adoración. Al momento que hacemos contacto con Dios, the very moment that we make contact with God through prayer, nuestros labios deben bendecir su nombre. Our mouth and lips must begin to praise and worship the name of Jesus. Amados hermanos, no hay nada tan hermoso como en la oración cuando nosotros levantamos nuestras manos en alto y levantamos nuestra voz alabando el dulce nombre de Jesús. Gloria a Dios. There isn't nothing as beautiful, as powerful, when in prayer we can lift up our hands and just begin to exalt and magnify the beautiful, precious, powerful name of Jesus. El nombre de Jesús, amados hermanos, es poder. El nombre de Jesús es salvación. Cuando nosotros alabamos y exaltamos el nombre de Jesús, gloria a Dios, el poder de Dios se siente, el poder de Dios se desata. When we begin to praise and magnify the name of Jesus, the power of God is released because the name of Jesus is power. The name of Jesus is salvation. El Salmo número 100, verso 4, Psalms 100 and verse number 4, entrar por sus puertas con acción de gracias. Enter into his gates with thanksgiving, por sus atrios con alabanza. Enter his courts with praise. El Salmo 34, verso 1, Psalms 34 and verse number 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. I will bless the name of the Lord at all times. Su alabanza estará de continuo en mi boca. His praise shall continually be in my mouth. Praise God. El Hijo de Dios, amados hermanos, en todo tiempo debe alabar al Señor. En las victorias es fácil alabar a Dios. You see, when we're in victory, it's very easy to praise God. Amen. Pero también debemos aprender a alabar a Dios también en las luchas, en las pruebas. Gloria a Dios. Amen. The disciple of Jesus must also learn how to praise the name of the Lord even in the hard times. En medio de esta pandemia, en medio, amados hermanos, de esta crisis, en medio de esta coronavirus, alabemos el nombre del Señor. Cuando alabamos al Señor, amados hermanos, la paz del Señor llena nuestro corazón.
in the midst of this pandemia, in the midst of COVID-19, praise God, in the midst of this crisis and uncertainty, praise God. Amen. Let's magnify the name of the Lord. Let's praise his name. You see, the Bible says that God inhabits the praises of his people. Dios habita la alabanza de su pueblo. So when we begin to praise the name of the Lord, his spirit, his presence begins to manifest. En la oración, nuestra voluntad muere para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Amen. You see, when we praise God, amen, our will dies so that the will of God can be fulfilled. Let's look at number three. Vamos a mirar el punto número tres, rendimiento completo. Here in number three, this is a complete surrender. Verso dos, venga tu reino. Thy kingdom come. Ahora, cuando dice venga tu reino, here it says thy kingdom come. Now, we're talking about the kingdom of God. Estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios, amados hermanos, es poder. El reino de Dios es autoridad. Cuando estamos orando, venga tu reino, estamos nosotros, amados hermanos, literalmente diciendo, Señor, me sujeto. Porque donde hay un reino, hay un rey. You see, when we're praying, thy kingdom come, we're saying, Lord, I surrender to your kingdom, to your lordship. Because wherever there's a kingdom, there's a king. La verdadera oración siempre nos tiene completamente sujetos al rey y también a nuestras autoridades espirituales. No podemos nosotros decir que estamos sujetos a Dios y no estar sujetos a nuestras autoridades espirituales. You see, when we're praying, thy kingdom come, we're asking God, we're surrendering ourselves to his authority. And in like manner, as we surrender ourselves to his authority, we must also surrender and be obedient to spiritual authority. We cannot say that we're submissive to God and we're under his authority if we are not under spiritual authority. La oración, amados hermanos, transforma nuestra mente y nos da una mentalidad del reino. You see, prayer transforms our minds and it gives us a kingdom mentality. Las características del reino de Dios, amados hermanos, ¿verdad? Autoridad, dominio y poder. The characteristics of the kingdom of God, they represent power, they represent authority, they represent dominion, praise God. Vamos al punto número cuatro. Let's go to point number four, provisión divina. El verso tres, el pan nuestro. In verse number three, give us this day our daily bread. Fíjese cómo dice, el pan nuestro. No dice el pan mío, dice el pan nuestro. It doesn't say my daily bread, it says our daily bread. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. El pan nuestro de cada día. De cada día, no de la semana, no del mes, no del año, de cada día. ¿Qué significa esto, amados hermanos? La oración remueve el egoísmo personal. You see, prayer removes selfishness from us y nos permite ver las necesidades de otros. You see, prayer makes us very sensitive that we're able to see beyond our needs and we're able to see the needs of others. La oración nos liberta del estrés del día de mañana. You see, prayer delivers us, it frees us from the stress of the worries of tomorrow y nos ayuda para confiar en Dios para las necesidades de hoy. You see, God wants us
He doesn't want us to be worried about tomorrow. He wants us to believe in Him for the needs of today. Praise God. Mire como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Let's look at Matthew chapter number 6, verso 31 al verso 34. Matthew chapter 6, verse 31 through verse number 34. No os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos? Jesus is telling us that we're not supposed to worry and to ask what we're going to eat. ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? He's telling us not to worry about what we're going to eat, what we're going to drink, and what we're going to dress. Verse 32, verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. The Gentiles, they seek all these things, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Our Heavenly Father, He knows that we have need of these things. Verse 33, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, y todas estas cosas os serán añadidas. And all these things shall be added unto you. Verso 34, verse 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. So what the Lord is telling us, we're not supposed to worry for tomorrow. Praise God. Our tomorrow, it is in the hands of the Lord. Praise God. Just like the people of Israel, el pueblo de Israel en el desierto, there in the desert, God gave them manna. Dios les dio maná para cada día. God gave them manna for every day. Every morning, the very first thing that God would provide was the manna. Cada mañana, lo primero que Dios, amados hermanos, proveía era el maná. Gloria a Dios. Así como el pueblo de Israel confiaba en el Señor, ellos sabían que mañana, el día de mañana, Dios iba a hacer llover maná del cielo. De igual manera, nosotros, mis hermanos, necesitamos tener esa misma confianza. You see, the people of Israel, they had faith in God for tomorrow. They knew that tomorrow in the morning, God was going to make manna rain down from heaven. Praise God. My brothers and my sisters, don't worry about tomorrow. No se esté preocupando por mañana, hermano. Dios va a proveer para el día de mañana. God is going to provide for tomorrow. El punto 5, number 5, perdón completo. A complete forgiveness. Verso 4, verse number 4. Y perdónanos nuestros pecados. And forgive us our sins, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. As we forgive our debtors. Así como debemos confiar en Dios por nuestra provisión diaria, de igual manera cada día debemos pedir a Dios que nos perdone nuestros pecados. You see, my brothers, in like manner, as we're supposed to believe in God for our daily substance, in like manner, we're supposed to come before God and ask Him to forgive us our sins. Cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. When we come before the Lord and we ask the Lord to forgive us our sins, the blood of Jesus washes us from all of our sins. Amén. Ahora, vamos a mirar la Escritura. Verso 4, we're looking at verse number 4. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Verse number 4, as we forgive our offenders. Con la misma medida
que perdonamos nosotros a nuestros deudores, con esa misma medida Dios nos va a perdonar a nosotros. You see, forgive us our sins as we forgive our offenders. What does that mean? That means that with the same measure of forgiveness I forgive, that's the same measure of forgiveness that we are going to receive from God. Si nosotros no perdonamos, amados hermanos, a nuestros ofensores, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Gloria a Dios. Amén. Cuando venimos delante de su presencia para confesar nuestros pecados y buscar el perdón de Dios sobre nosotros, hay que tener también en cuenta quién nos ha ofendido. Hay que tener en cuenta, amados hermanos, que nosotros de igual manera debemos perdonar a nuestros ofensores. You see, when we come before the presence of God and we're asking God to forgive us our sins, let's remember who has offended us. And we need to yield forgiveness. We need to give complete forgiveness. Mateo capítulo 6, verso 14 y el verso 15. Matthew chapter 6 and verses 14 and 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, because if we forgive men their offenses, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amen. Our Heavenly Father will also forgive us. Verso 15, verse 15. Mas si no perdonáis, if we don't forgive a los hombres sus ofensas, men their offenses, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Our Father, our Heavenly Father, if we don't forgive, He will not forgive our offenses, our sins. Amados hermanos, necesitamos perdonar para poder nosotros recibir perdón de parte de Dios. Finalmente, en el verso 4 miramos protección divina. Finally, in verse number 4, we see divine protection. Y no nos metas en tentación. And lead us not into temptation, mas líbranos del mal. But deliver us from evil. Orando, mis hermanos, debemos buscar, debemos orar la protección de Dios sobre nuestras vidas. Que Dios nos libre del pecado, que Dios nos libre de la tentación. When we're praying, we're supposed to ask the Lord to deliver us from temptation. Deliver us from falling into the snare of the enemy. La protección de Dios viene sobre nuestra vida cuando caminamos con Él y somos guiados por su Espíritu Santo. You see, God's protection comes over our lives as we walk with Jesus, as we are led by His Spirit. Amados hermanos, en este tiempo, esta crisis, este virus que está atacando a tanta gente, ahora más que nunca necesitamos hacer esta oración. Que Dios nos libre, que Dios nos proteja, que Dios proteja a nuestra casa, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, la iglesia. Gloria a Dios. You see, more than ever, we need to make this prayer of divine protection, that this virus would not come into our lives, that this virus, that God would protect our home, our family, our children, praise God. Que Dios, amados hermanos, ¿verdad?, proteja la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero decir, para la honra y gloria de Dios, hasta este día, gracias a Dios, no hemos escuchado de ningún hermano de la iglesia de East Palo Alto que ha sido afectado por este virus, y por esto damos gloria a Dios. Amén. I am so grateful to God that up to today, praise God, no brother from the Church of East Palo Alto has been affected by this virus. I am so grateful to God. Praise the Lord. Amén. La protección de Dios, mis hermanos, muy importante
sobre nosotros. Divine protection, very important. La oración es real. La oración, mis hermanos, es transformadora. Prayer is so powerful because it transforms our lives. Por medio de la oración podemos mover montañas, vencer obstáculos y adversidades. You see, my brothers, through prayers, we can move mountains, praise God. We can overcome obstacles. We can overcome every adversity. La oración es un privilegio dado por Dios a cada uno de sus discípulos. You see, prayer, it is a privilege given to God, given to us by God to every disciple. Praise God. Quiero dar tres consejos sobre la oración para concluir. I want to give three advices, praise God, just before concluding with regards to prayer. Primeramente, amados hermanos, seamos constantes en la oración. We need to be consistent in prayer. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, dice la palabra de Dios, orar sin cesar. In 1 Thessalonians, chapter 5, and verse 17, the Bible says that we are to pray without ceasing. Praise God. What does that mean? We need to be consistent in prayer. Necesitamos ser constantes en la oración. La manera de ser constantes en la oración, tenga un horario designado cada día para que usted se presente delante de la presencia de Dios. Have an hour every day designated for prayer. Yo tengo ya casi 30 años, amados hermanos, y digo eso solamente para testimonio, para honrar al Señor. Tengo como unos 30 años orando cada mañana a las 6 de la mañana. Hemos desarrollado por la gracia de Dios esta disciplina. Es un hábito. Ya despierto, ¿verdad? Ya para las 5 de la mañana estoy de pie. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque es una disciplina, es un hábito que hemos formado. Amén. Ser constantes en la oración. We need to be consistent in prayer. Necesitamos ser íntegros en nuestra oración. We need to have integrity in prayer. Tener integridad en la oración. Orar con un corazón limpio. Orar con un corazón sincero delante de la presencia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. 1 Timothy, chapter 2, and verse number 8. El apóstol Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. The apostle Paul tells us here in 1 Timothy, chapter 2, and verse number 8, he says that he wants men to pray in every place, lifting up holy hands unto God, praise God, without wrath. Amen. That means that we're supposed to pray with integrity. Debemos orar con integridad, con un corazón transparente delante la presencia de Dios. Finalmente, mis hermanos, debemos orar con confianza. Finally, we need to pray with confidence. We need to pray with boldness. Debemos orar con confianza, mis hermanos, ¿verdad? Con esa certeza, gloria a Dios, que Dios nos da. Hebreos capítulo 4, verso 16. Hebrews chapter 4, and verse number 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. The apostle Paul exhorts and he tells us that we're supposed to come boldly before the presence of God. When we pray, come with boldness, come with confidence, praise God. Amen. That's the way we are to pray, with boldness, with confidence, praise God, knowing that He is our Heavenly Father. Venir delante de su presencia, ¿verdad? Con esta confianza, amados hermanos, sabiendo que Él es nuestro Padre Celestial, que Él nos ama. Quiero que me escuche, mi hermano. No hay cosa
que Dios no conoce de nuestra vida. There is nothing that God does not know about our lives. No hay pecado que nosotros le vamos a confesar a Dios que Él no sabe. There isn't a sin that we can confess before God that He doesn't know about. Hay que venir delante de su presencia con toda confianza. We need to come before His presence with boldness, with confidence, knowing that He is our Heavenly Father. Le invito a que junte su familia y vamos a hacer una oración en este momento. Let's make a prayer right now. Vamos a hacer una oración. Yo quiero bendecir su casa. I want to bless your home right now. Quiero declarar una palabra de fe sobre su casa, sobre su hogar, su familia. Amados hermanos, estoy consciente, muchos han perdido su trabajo, no están trabajando. Vamos a orar para que Dios pueda proveer. Dios pueda proveer. Dios pueda suplir nuestras necesidades en este tiempo de crisis. That God may provide, that God may supply our needs in this time of crisis. Padre, venimos delante de tu presencia. Lord, we come before your presence, God. Y en este momento venimos, Señor, con certeza. We come with boldness before you, God. Venimos, Señor, con esta confianza, Señor. Porque tú eres nuestro Padre Celestial. Because you are our Heavenly Father, God. Yo te pido, Señor, bendición en cada casa. Yo te pido, Padre, que tú bendigas, que tú suplas, Señor, las necesidades de tu pueblo, Señor. God, I pray that you would fulfill, God, the needs of your people, your church, Lord, according to your riches and glory. Nuestros hermanos que están ahorita sin empleo, Señor, que tú les bendigas, Señor. Suple sus necesidades. Pedimos protección divina. God, we pray divine protection over every house, every family of this congregation, over our brothers and sisters throughout the world. Lord, your blessings, your provision upon them, God, in Jesus' name. Tu bendición en cada hogar, en cada familia, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, les amamos, les extrañamos mucho, les mandamos un abrazo. In the name of Jesus, we embrace you in the name of Jesus. We love you. God bless you. Mucha bendición. Dios les bendiga.